pronunciamiento. Las mujeres, las niñas y las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. El machismo es la pandemia histórica que hemos enfrentado las mujeres. Esto se evidencia en cómo los femicidios en Nicaragua están en constante aumento, respondiendo a un sistema patriarcal, machista y colonial, que nunca ha respetado los cuerpos y vidas de las mujeres y niñas. En lo que va del año en nuestro país, van 58 feminicidios. Solo en septiembre, 4 de estos feminicidios han sido niñas. Hoy, ante esta situación tan agravada, levantamos la voz. El Movimiento de Mujeres Jóvenes, Lidia Espinosa, la Red de Mujeres del Norte, Ana Lucila, ante el asesinato y la violación de la niña de iniciales Y, de 4 años, quien fue asesinada y abusada el día sábado 26 de septiembre en la comunidad Agua María Guapotal del municipio de La Laguna. Ella y su familia de la comunidad El Bálsamo Casa de Piedra, que pertenece a la comarca de Pancasán, donde fue velada y enterrada. Nosotras hoy, como mujeres rurales organizadas, estamos denunciando que este caso se ha mantenido en silencio, sin información de parte de las instituciones, lo que muestra una desprotección estatal y sobre todo del sistema judicial. Además, la falta de aplicación de la ley 779, ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Hoy queremos expresar que existe dolor, inseguridad, desconfianza con todo el sistema estatal. Hoy nos pronunciamos para solidarizarnos con la familia de la víctima y con todas las mujeres y niñas de la comunidad que se sienten en este dolor. Estamos desde aquí acompañándole, pues no fue posible hacerlo desde la comunidad. Hoy estamos aquí para acuerparnos y acompañarnos como mujeres. Queremos expresar que no se debe culpabilizar a las madres por los crímenes en contra de sus hijos e hijas. Los responsables de los delitos son agresores, los violadores y asesinos. Las niñas y adolescentes merecen respeto y protección como lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia. Demandamos, como sociedad, debemos hacernos responsables del cuidado de las niñas, pues sus cuidados y protección no es solo el deber de las madres, también es deber paternal, familiar, de la sociedad misma. Exigimos que se haga justicia verdadera para los crímenes cometidos contra las niñas y mujeres. Los violadores, abusadores y femicidas deben de ser condenados. Exigimos que no se aplique indultos a los agresores de mujeres y niñas, pues su liberación solo aumenta la inseguridad ciudadana y el aumento de violencia en contra de las mujeres. La sociedad nicaragüense no debe seguir actuando desde la pasividad y justificación, debe unirse y exigir justicia. Debemos proteger y defender la vida de las mujeres. Como ciudadanas, es nuestro deber y derecho denunciar los abusos, la impunidad, los atropellos, exigir que las leyes se cumplan y no seguir reproduciendo violencia machista. Que los medios de comunicación hagan un abordaje respetuoso de la situación de violencia hacia las mujeres, sin amarillismo, sin revictimización, y se cuiden a la familia y las víctimas y a las personas que dan información, pues estamos en un contexto complejo donde todas y todos debemos cuidarnos. En este caso, hacer una investigación periodista de prioridad de calidad. Nosotras las mujeres organizadas continuaremos acompañando, defendiendo y promoviendo los derechos de las mujeres y niñas para vivir una vida libre de violencia, para vivir en comunidad libre, sana y segura para todas. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Viva y libre nos queremos. Ni una menos, las niñas se cuidan, se protegen y se respetan.
estamos totalmente indignados, porque ha habido como ese silencio por parte de las autoridades, y esto nos muestra, como ellos han comunicado, que hay un sistema estatal y judicial fallido que realmente no está velando por los derechos de las mujeres. En todo caso, es un deber de ellos dar los datos contundentes, pues la información más que todo, y esclarecer este caso. Reconocemos, hay mucho silencio, hay mucho secreto sobre estos casos. Ya sabemos que son algunas de las formas en las que se han manejado estos casos, y pues nosotros lo que estamos haciendo hoy es nombrando esta situación, denunciándola para que no quede invisibilizada, y sobre todo pidiendo información a las instituciones del Estado que nos pueden decir cuál es el proceso investigativo que hay y qué información se tiene hasta ahora. A pesar de ello, no hay información. No se tiene información, aunque la comunidad está muy indignada, también está muy dolida y además siente el miedo de esta situación, pues también hay mucho miedo de poder también denunciar y pedir información de manera pública. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, intentando incidir para que haya información, porque con otros casos, inmediatamente hay una nota de prensa de la policía. Y con este caso ya van casi 5 días y no hay una nota de prensa que al menos reconozca que el caso existe y que digan que lo están investigando. Eso es lo que estamos solicitando, por lo menos ahorita, el reconocimiento de este delito por parte de las instituciones y que digan que se está investigando. Quizás no hay todavía una investigación clara, entendemos, pero la información es importante que esté visible y que esté en los medios de comunicación. ¿Ha crecido el temor hacia el peligro que corren las niñas? En la mayoría de las comunidades que estamos trabajando, las mujeres hablan de que hay mucho temor, de que hay mucha inseguridad. Nosotros estamos intentando promover en las mujeres el tema de seguirse cuidando entre ellas, de tejer redes de cuidado y seguridad comunitaria, que las niñas puedan salir acompañadas con sus madres, que las mujeres entre ellas también se puedan acompañar, porque tampoco podemos decir que nos vamos a encerrar, ¿verdad? O sea, eso no es, no somos nosotras las que nos tenemos que encerrar, sino los agresores. Entonces, nosotras estamos trabajando en eso, en que las mujeres podamos tejer redes de cuidado y de seguridad. También hay compañeros, pues, que colaboran con esto, y es un poco lo que trabajamos en las comunidades. Es decir, seguimos denunciando, pero también queremos seguir creando esas redes de protección y seguridad que merecemos en el país, que merecemos vivir también las mujeres y las niñas. A pesar de toda esta situación, las defensoras de derechos humanos continúan con esta labor. Sí, esas mujeres siguen haciendo un trabajo impresionante. Yo les rindo el charro y les admiro un montón a quienes están en las comunidades haciendo este trabajo, porque se siguen enfrentando a un montón de casos complejos, ¿verdad?, donde los agresores son de las mismas zonas de las comunidades y ya siguen acompañando. Lo único que ahora, pues en un contexto tan complejo como este, lo tienen que hacer con mayor cuidado, con mayor protección, pero lo siguen escuchando, siguen atendiendo, siguen acuerpando a las víctimas.